semilla es una cosa muy importante, aparte que la han guardado esas viejitas y después si uno no las tiene, no tiene ni una producción. Guardarlas, conservarlas y a la vez convidarlas. Como siempre, a veces uno se termina y nos falta que la otra tiene. Entonces, lo más importante es compartir. Lo más importante, mira, viejita Soera me decía, nunca tienes que sembrar todas las semillas. Todos los años tienes que dejar un poquito. Porque el otro año a veces no se da, se hela. Entonces, nunca se tiene que sembrar todo. Y era verdad. La gente ha perdido las semillas, sí. No sé de qué manera las pierden, pero dicen que se pierden. No sé si no las cosechan, pero yo aquí igual, aquí me pasa lo mismo. A veces hay que no cosecho y muy pocas cosecho, igual aparecen en la huerta. Entonces, y esa es la semilla nativa. Esa es la verdadera semilla, la que aparece después a los años, al otro año. Miren las maravillas que se helan, dicen, y cómo están en el huerto. Y no las sembré, se producen solas ahí. Tiene más resistencia porque hasta para el frío, porque ella se queda en la tierra y produce de nuevo, y la otra no. Entonces tiene más. A mí me da el entendido de que vienen con otro preparado. Vienen para que nosotros vamos a comprar los químicos para echarles. Porque como uno sin a las otras uno no les echa esto y lo más bien que puede matar sus bichos con lo que es natural. ¿Y en qué tiempo? Y la menguante, sobre todo, uno tiene que siempre explicar que las cosas se siembran en menguante. Que entiendan que no siembren en creciente, porque por eso que las plantas no se dan. Salen, pero no dan ese fruto que tienen que dar. Salen delgaditas, no es como uno la siembra en la menguante y salen bonitas. Esto es zanahoria. Estas me duran durante el año. Las planté en agosto y van a pasar el invierno, porque son hartas. Y por acá estos son puerros, y ese que va ahí es el ají. Bueno, y más allá es maíz. Todo esto es puerro. Esto es, hay que trasplantar, hay que almacigar y de ahí trasplantar. Y la zanahoria no, la zanahoria se siembra así en boleo nomás y no necesita trasplante. Pero el puerro sí. El espacio del fogón tiene una importancia muy grande para mí porque nosotros nos criamos en esto. Entonces es como nuestro hogar. Y ahí las mamás nos hacían las tortillas, se velaba el mote en una olla grande ahí en el fogón, se hacía la harina tostada que se hace en una gallana. Entonces tiene mucho, mucho valor un fogón. Si hay carne, se pone un asador ahí mismo y se hace un asado. Y las semillas también guardan una mejor caloría en un fogón. Porque si se quedan en una casa cerrada, se humedecen. Mientras que el fogón no, pues el mismo humo, yo entiendo que les da como un reparo mejor. Porque se secan muy bien y no se echan a perder ninguna semilla. Y a la vez la ceniza a uno le está sirviendo totalmente. Claro, la ceniza ya hago lo que hay harta aquí, yo la voy a tirar allá ahora, por lo menos estuve escasa de ceniza, porque no hay que por los bichitos. Para limpiarla aquí, no es igual que cuando uno pela el mote, pues. Hay que tener ceniza, pero de la ceniza buena que es del guaye, guaye roble. Y si no, el manzano también es bueno. Y si no, no se pela el mote y la quinoa igual, pues la quinoa no se pela. Porque no es que tiene un amargo la quinoa, al hacerla así es amargosa. Entonces hay que poner un poquitito de ceniza y refregarla igual que cuando se pela mote. Y esto acá son hierbas medicinales, ¿no? Del ajenjo, menta y hinojo. Yo cuando vi a la huerta que hacía mi mamá, entonces ella siempre tenía así una huerta. Y yo de siempre hice así una huerta también. Porque hay personas que tienen todo dividido, sí, pero no. Yo siempre todo junto porque algún pajarito llega y las flores igual. Las flores también tienen algo para que ellas, como la caléndula, es muy curativa para las plagas. Para mí, como técnico, ha sido una lucha el tema de la hortaliza. Antes que llegar al CIPAN, en un curso que hice, me di cuenta de que en ese curso se hablaba todo lo que hacía mi abuela. Este es otro mundo que se está creando, pues entonces empezar a valorar
a las mujeres o el trabajo que hacen el tema de las huertas, y que no, nosotros no imponerle a ellos, sino que nosotros aprender de lo que hacen ellos. Para mí eso yo creo que va a ser el futuro del programa. De que para mí es que las mujeres, las ñañas, sean escuchadas y sean valoradas, pero que ellas sean las protagonistas de los programas. Que sea más visible, quizás a lo mejor ahí un reconocimiento a esta guardadora y multiplicadora de semillas, por poner un ejemplo. Y lo otro que a lo mejor nos faltó un poco relacionado igual con el sistema que se ha venido haciendo por generaciones, el sistema de siembra que ellos usan de acuerdo a la luna. Porque me quedó tan claro cuando mi jefe, que es agrónomo, fuimos a introducir unos árboles frutales para el tema de la apicultura. Entonces le dijo, Lamia, usted tiene que sembrar, plantar ahora su arbolito. Ella le dijo, no, yo tengo que esperar porque falta una semana para que la luna me indique que yo tengo que ¿Y ante eso qué? La semilla es tan libre, como le decía, que debiera recorrer el mundo. Es semilla de todo el ser humano. Sí, he ido a muchos trasplantes, muchos. Ahora con la pandemia se ha dejado de hacer trasplantes, pero ojalá que vuelva, y se hayan muchos trasplantes. Trasplantes. Como ahora, por ejemplo, estamos acá en Curarrehue. A veces uno no trasplantea nada, porque a veces tiene todas las semillas que ellas tienen, pero sí saber, uno siempre trasplantea algo. Usted puede tener una planta para bonito y viene otra ñaña y le dice, esa planta sirve para tal cosa. Y uno todas las veces va aprendiendo. Todas las plantas tienen, además de prepararla para comida, sirve para remedio, para un montón de cosas que uno no la sabía. Así que eso también es sapiente, compartir sabiduría. Muchas semillas están que dicen que no se aclimatan a otro clima, es mentira, todas producen en todas partes. Es como uno, las semillas son como uno. Y nosotros sin semillas no somos nada, ¿cierto? La semilla antigua, ¿ya? Se ha ido perdiendo por el desarrollo de semillas, que se han introducido semillas nuevas, entonces se ha ido perdiendo la semilla antigua. Y claro, y ahí está la clave de mantener esa biodiversidad, de ir recuperando esa semilla para poder que se mantenga ese equilibrio y esa sustentabilidad. La clave es cómo traspasar a las generaciones nuevas, a la larga, ¿no es cierto?, con alimentos que son más ¿cómo decirlo?, modificados, por decirlo de alguna forma. Claro, hay un trabajo rápido, ¿no es cierto?, que producen en muy corto tiempo, pero a la larga, ¿no es cierto?, lo que es la sustentabilidad se va perdiendo. Tuve una experiencia ahora cuando empezó la pandemia, muy, muy bonita, con la señora Sudelia Yancafilo. Ella llegó un día, porque ella vive lejos de acá, pues también sí, en la comuna de Curarrehue, el Rial. Y llegó con su hija y su hijo mayor, que es lonco. Entonces esa parte para mí fue importante. En ese momento llegaron lonco con su mamá y su hermana acá. Fue una cosa muy importante para mí. Y ellos venían a eso, a hacer un trasquinto como antes. Me traían una gallina, traían papas para trasquintear. Y así algunas otras semillas, y lo que no querían pagarme, con plata. Y ya vinimos acá, yo tenía mis semillas recién cosechadas y todo. Así que ya intercambiamos, y lo que no había intercambio, llevaron nomás. Es lo más importante que uno, teniendo una huerta, sabe lo que está comiendo. Con quién la regó, con qué abonó, porque también no sabe, va a comprar unas plantas muy bonitas, pero con quién las curaron para ese bicho. Entonces por eso tenemos que tener nuestra huerta para saber lo que comemos. Y hay que hacer huerta. Aunque sea en un espacio chico, hay que tener una pequeña huerta.